Comenzamos un nuevo episodio con el próximo sí, año 2023. Seguimos con la historia de Philly Gilbert y vamos a hacer este un nuevo episodio, episodio en el que tenemos que correr este. Empezamos en este cuatro días de un Dunkerque, que son las seis, seis etapas, pero bueno, correremos lo, no sé si un par de clásicas y correremos el campeonato de Bélgica, vale. O sea, estas las cuatro primeras etapas o las tres, bueno, cuatro de las seis van a ser eh, fácil es fácil o sea, van a ser a esta velocidad o sea, vamos a ver los últimos 5 kilómetros o menos y luego vemos el campeonato de bélgica que es, una, es un campeonato llano de 110 kilómetros va a estar complicado hacer buena posición pero bueno lo intentaremos pelear como siempre pero bueno vamos a ver cómo se para este cuatro días de un carque que tenemos opciones de poder hacer una buena posición Segunda etapa y Victoria para Arcoy, que ha estado en la fuga todo el día. Se han escapado en el sprint intermedio y al final ni les han cazado. Se han ido 19 tíos por delante, o sea, ni les han cazado. O sea, espectacular. Pues nada, luego la IA dirá, hará cosas de loca y es lo que tiene. Cuando no quieres tirar por la fuga, coge 5 minutos. Hemos llegado a un minuto y medio al final Ya ha ganado y que es el gran favorito, el corredor del jumbo, para llevarse la carrera, porque aparte del sprint que tiene, es que la, la, la etapa de, de Flandes le viene perfecta. Tercera etapa y nada, vamos a esta tercera etapa, que por eso estamos en el puesto, Gilbert está en el puesto 60 de este 4 de Dunkerque, pero bueno, está payana, creo que la siguiente etapa ya, ya un poquitín más exigente, así que lo veremos. Y bueno, vamos a empezar a subir posiciones, vamos, vamos a ir con un más 3 hoy, o sea, con la calma. No voy a printar, o sea, voy a printar eh, tranquilamente, o sea, pero porque hemos ido con el más 3 y podemos hacer una, una buena posición. Pero hay algo que es locura esto, eh. pero bueno, aquí Gilbert que debería pasar a todos estos solo por la velocidad punta que tiene ahora mismo porque va a 60 a 65 km/h pero bueno como esto viejo hace cosas muy extrañas a veces hemos que han puesto 27 ha ganado su opaje no ha ganado el arcoíris que pues, algo algo por cierto estamos a 2'22 22 del liderato así que nada vamos a la cuarta etapa 12 kilómetros para finalizar la etapa y bueno la fuga va a volver a llegar en estos cuatro días de Dunkerque se ha metido 11 en fuga vale aunque acabamos de cazar a uno pero se me había metido 11 ciclistas en la fuga Queda nada, vamos a empezar a subir posiciones con Philip Gilbert, ¿vale? Para empezar aquí a colocar a Gilbert delante, vamos a ponerlo así porque se me ha ido demasiado tarde, así que nada, vamos a, ir a tirar aquí, perfecto. Aquí digo que esto parece que no, pero está la gente cascadita, eh, cascadita, cascadita cascadilla que José te no puse ni arriba de Gilbert, ahí está, vamos a atacar con Gilbert. Voy a atacar con Filil Gilbert, vale, porque ahora sí que sí, vamos a intentarlo, vamos a poner en postura aerodinámica y vamos a empezar a intentar a cazar a gente. Bueno, cazar a mucha gente no, porque al final la cuestión es sacar, recortarle distancia al, al, pelo, al grupo de adelante que va a estar esto. Es que ha había un corte de 50 a falta de 100 parámetros. Al final eso ha hecho muchísimo daño. Pero bueno, vamos a ir con eh, con, hoste, con aquí con Philip Gilbert que está haciendo buena llegada. Vamos a ver quién es el que pueda ganar la etapa. Pero bueno, esta etapa sabía yo, sabía yo que, que podíamos hacer esto. ¿eh? Sabía yo que podíamos hacer esto. Y al final, a lo tonto, a lo tonto, eh, por delante no sé quién se pondrá líder, pero nosotros vamos a acercar bastante a la selección general, que es lo más importante. Pero bueno, por detrás está tirando ahora Clemón Rousseau, que está bastante bien. Me, me pondrán a unos 40 segundos, 30 segundos más o menos, de la, de, del pelotón, porque en el sprint final que no, esto, Aaron Gate, Vale, y veremos cuánto vamos a perder nosotros. Vamos a empezar a pintar ya directamente. No sé cuándo llegaremos porque no lo veo las diferencias. Hemos quedado un décimos. ¿vale? Sé que hemos picado diferencia al, po al pelotón, eso seguro, pero bueno, vamos a ir directamente al podio. A ver cómo queda la general, porque hemos podido adelantar una posición. Y a ver cómo se queda, porque la siguiente tapa la de Flandes y uh, puede que incluso intente hasta meterme la fuga. Historia para Longue, por delante de Mejor y la Bros. ¿vale? Nuestro compañero de equipo ha quedado quinto al final. Eh, no hay diferencias con ninguno, así que, bueno, con de, de esos. Hemos predicado al final, nosotros lo he dicho, 33 segundos al pelotón, vale que hemos recuperado. Estamos decimos séptimos, a 1.52 de este más jugado. ¿Vale? Porque Olarcoiv, ha pasado así que veremos cómo se depara, porque la siguiente etapa digo que es etapa, la etapa de Flanders y voy a intentar meterme en la fuga. Quinta etapa, y ojo a la etapa, que de momento estamos en la fuga, digamos desde el primer kilómetro en la fuga, ¿vale? Eh, desde el primer kilómetro. Eh, nada más empezar la etapa, donde estamos en la fuga, estamos nos hemos ido con 14, pero el se ha puesto ya como loco. Eh, hemos quedado seis estaba Montalchengo, estaba Stewart, estaba... Eh, no me acuerdo que había otro del grupo más muy bueno también y bueno aquí ya estaban tirando muy fuerte ahora mismo a llegar vale está subiendo durísimo 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 y lo bueno que tiene todo esto es que está provocando el que a llegado primero aparte que está muerto vale el problema que tiene es que eh, se parte el grupo bueno ahora mismo no se ha partido el grupo el ran... ahí está ahí se bueno parece que ¿Y qué pasa? Que quedan 12 kilómetros, ahora sí que va a haber ataques. Ahí está, nos caza a la Felipe, ¿vale? Que esto es positivo. Que nos caza a la Felipe. Bueno, también nos ha cazado Zingle, ¿vale? Y esto digo que es positivo porque a lo tonto parece que no, pero ellos me pueden llevar bastante bien. Son 30 segundos con los dos franceses, o sea, la feliz está ahí. Eh, por detrás viene el grupo con Bandai, que está a 40 segundos, esto no va a llegar en ninguna parte. Y recordemos que somos el mejor clasificado de los tres ahora mismo no tenemos ninguna opción de luchar contra el líder más jugado y todos estos pero ojo que en la parte final somos mejores que La Felipe. mucho mejores que Felipe en la subida final o sea mucho mejores y es bueno que es por cierto que casi nos cazan o sea yo no sé ah bueno es que está tirando está atacando de golf normal es que está atacando de Wolf. o sea ahí nos van a cazar nos cazan a todos y se acabó el show se acabó el show se acabó el show, vamos a hacer una, una prueba directamente. Para, no, para, 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 para. Porque yo pensaba que... Me... Digo, a ver si sale la jugada... No, pero, mira, ataca Venturini y este sí que puede ser buen ata ataque. Este sí que puede ser buen ataque. Ahí va Arrieta, nos hemos escapado. Más... Casper.. Eh, ah, bueno, pues ponte que no queda nada. Queda que no queda nada ya de subida. Vamos a tirar, a tirar para adelante. A ver si Gilbert quiere subir. Ahí va. Gauteraz, ahí está Venturini, bueno bueno, están tirando todo, bueno, el Casper Pedersen que está subiendo a una velocidad estra estratosférica, mira la fuerza de Casper Pedersen, ¿no? Espectacular la fuerza de Casper Pedersen, aquí ha que está sin barras, último kilómetro, aquí Gilbert tiene que aprovechar su potencia, un kilómetro y medio, vamos Filip, aguanta un poquito a ver si el gel empieza a hacer efecto, empieza a hacer efecto el gel, vamos Filip, creo que está atacándoles, vamos Filip, que se va a llevar la etapa, se va a llevar la etapa que era el objetivo. Por delante de Ala. Bueno, espérate que la Feliz aún está aquí. Así está callando. Vamos a acelerarle a la Feliz por si acaso. Por si acaso sigue. Victoria para Feliz Gilbert. Victoria para Feliz Gilbert. Que se va a colocar en el top 10 de la carrera seguro. Porque hemos metido unos 30 segundos más bonificación. 40 segundos. Bueno, más todas las bonificaciones que hemos llegado Pues habremos recuperado bastante, bastante distancia. Habremos estado en el top 10. Bien Feliz Gilbert. Era lo que, No teníamos opción de ganar la carrera, pero con lo que pasó en la segunda etapa era imposible así que bueno la victoria de etapa es lo más importante vamos al podio victoria de Felipe bueno que Madrid pina las diferencias. le hemos picado 3 segundos a la Felipe 27 a 21 y 38 a Cingle Benoz 42 eh, Ceccarelli más juego 49 o sea con bonificaciones a más hemos quitado más de un minuto vale nos hemos quedado séptimos a 50 segundos de Ola vale que es el va a ser el nuevo líder bueno, pues nos estamos en séptimos después de haber perdido y, y media sal. Sexto increíble a 41 segundos. Sextos y séptimos del bingo, o sea, increíble y victoria de etapa encima. Última etapa de este cuatro días de Dunkerque Y bueno, luego nos iremos a una clase a una clásica, ¿vale? Y luego ya nos iremos a, a correr el Tour de Bélgica, que pensaba que no, pero corremos el Tour de Bélgica también. Pero bueno, ha ido un corte aquí de, en el pelotón, ¿vale? O sea, si quitamos a los de mi equipo, qué tortazo se acaba de dar uno, del, uno aquí, yo creo, ahí. Eh, no creo que haya diferencias con ninguno, porque no va a haber prácticamente, pero bueno, vamos a hacer una buena, pero buenísima posición, ¿eh? buenísima posición seguramente de la etapa, casi top 10 incluso, o sea, es increíble, pero bueno, van a ganar esto Penhot el corredor del Grupamos, ya no sé. vamos a llegar décimos segundos más o menos, ahí está un décimos, y bueno, no van a picar diferencias, ya digo, con ninguno, salvo Saco Arm, que puede que llegue un poco cortado, pero. No, no creo que pique, no no, no van a pecar diferencias con ninguno, así que vamos a ser séptimos de la carrera. A no ser que haya habido alguna abandono así que vamos a ir al podio para cerrar este episodio. Yo para cerrar el episodio, no, para cerrar esta carrera, perdón. Ha ganado esto para Antemad y Kiko Galván. Olarkov ha ganado esto, al final de lo he dicho, hemos sido séptimos. Montaña para Gilbert, Punto, cuarto Gilbert en, en puntos, Filipe Gilber cuarto en jóvenes y equipos, Intermache, Bringo décimo, décimo. Pues no está mal, sexta victoria de la temporada de, de, de la historia de Fili Gilbert, ¿vale? Lleva seis victorias ya. Eh, tercera victoria de la temporada, así que nada, vamos a ir directamente a las siguientes carreras que será, que, si lo, os lo comento ahora mismo, es. Eh, ¿Dónde está esto? Aquí, eh, la GBL1, esta, la erbord Rock Brugge y el Tour de Bélgica, así que veremos cómo se para. 9 kilómetros solo para que Philip Gilbert pueda pelear esta nueva clásica, esta Helen Bastoghe, Helen Pils o como se diga. Eh, y vamos a ver, porque estamos aquí colocándole a Philip Gilbert en lo más, eh, lo, lo más antes posible. Eh, queda una cota, ¿vale? Bueno, una cota, es una cota de Flandes, que son 700 metros 3 estrellas, pero que es una auténtica pasada de mala la cota. Pero bueno, estamos aquí tirando muy fuerte, quedan tres kilómetros, le eh, queda un compañero a uno fili Gilbert, ¿vale? Que encima lo que voy a intentar es eh, colocarles, pero no la no, eh, no provocar el lanzamiento, ¿vale? O sea, voy a hacer un lanzamiento bueno, real, o sea. Vamos a lanzar a Fili Gilbert porque aquí todos van a atacar. Ahí está Bonet, ¿vale? Aquí ya podemos sprintar todos, ¿vale? Vamos a empezar aquí en el 99 con este tío, ¿vale? Perfecto, aguanta un poquito ahí, aguantar, 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 aguantar. aguanta, sprinta ya a Paisken, vamos, vamos aquí, giro, sale el Fili Gilbert, que otro giro ahora más, va a ganar Paisken, va a ganar Paisken, la etapa, va a ganar, ojo, joder, hostete, te odio hostete, te odio hostete, Hemos quedado segundos, me cago en el maldito hostete. Lo habíamos, hecho perfecto, ¿eh? lo habíamos hecho perfecto, la llegada era perfecta y casi ganamos, hemos quedado segundos, se nos ha quedado a un paso de que desde de Tel Francés de la Arquea. nos ha ganado, pero bueno, no es lo que hay. Vámonos directamente a la otra clásica antes de irnos al Tour de Bélgica. Nueva clásica justo antes del Tour de Bélgica y bueno, vamos a dejar pasar al 51, se está tirando, vamos a ver, este es en Brugue, vale. Y ojo a la clásica, ¿eh? porque esta clásica, primero que salimos con un master es riquísimo, tiene un 82 Gilbert en Flandes. No voy a lanzar ¿eh? porque el primer tramo este que viene son de 5 estrellas, pero son 400 metros, o sea que no sirve para nada. Pero estoy preparando el siguiente tramo. ¿eh? El siguiente tramo ahí ¿eh? van de Empite, que se va a poner a tirar como un loco. Vale, ahí perfecto. De Sal, que va a ser el siguiente. Ahí está el tramito este de quinto. De... Eso quedan 2 kilómetros para el siguiente tramo, que es justo el que yo quiero. Vale, que justo es el tramo que yo necesito en el que voy a, a liar la parda con Philip Gilbert. Queda un kilómetro, perfecto. Venga, 95 ahí a tope. De sal que le está haciendo el efecto gel. Vamos a, a colocar ya a Philip Gilbert. De sal aquí a mi vera. Y nada, vamos a colocar a Philip Gilbert. Primer tramo, son 500 metros. Nos hemos escapado ya directamente para empezar. Vale, ya nos hemos escapado para, para empezar. Ahí viene christoph. Que bueno, bonito, bonito tortazo le han metido a Christoph en, en Stas, por cierto. Vale, vamos a ir poniendo el 90. Ahí está Gilbert atacando. Bueno, atacando lo que se dice atacar, atacar poco, pero sufriendo. Vamos a atacar. Ahora sí que sí va a atacar Fili Gilbert, va a atacar Fili Gilbert, reventando a Christoph, Vamos, Gilbert, que escapa Christoph. vamos, nos escapamos de Christoph, nos escapamos de Christoph, ponte el 85, postura aerodinámica el gel. 9 kilómetros, o perdón, 9 kilómetros, 3 kilómetros y medio. ¿Va a ganar esto Fili Gilbert? Lo va a ganar Fili Gilbert, porque no va a haber nadie, nadie que le pueda cazar. Christoph, que tenía a su compañero Fregrin, que era mejor que él vale que era más favorito que el Fregin, y le han puesto de gregario pues es lo que tiene pues Philip Gilbert va a conseguir la séptima victoria de su historia la primera que consigue a lo grande en Flandes atacando en el en una clásica de Flandes que Philip Gilbert lo va a celebrar por, con el pollo en alto nueva victoria Philip Gilbert séptima de la historia cuarta de la temporada grande ya ganando a gente como Alexander Christoph, que bueno, abajo de estas pero es bastante interesante. También ha ganado a Janssen, aquí a Timo Timocles. No viene gente de los buenos, buenos. Pero el equipo ha hecho lo que tenía que hacer. Victoria de Gilbert. Vamos al podio. Se ha juntado todo los astros y al final lo hemos conseguido en esta Elster Ronde Brugge. Philly Gilbert consigue su primera clásica de Flandes. Creo que es la... Del nos sea, hemos hecho un par de podios, pero hemos conseguido la primera. Parte de y Janssen, con un minutito, vale eh, el equipo ha sido perfecto también. Ha quedado el noveno de seis, o sea, es increíble. De salimos hemos ganado por equipo, o el sea, por equipo, es increíble. Vamos a la siguiente carrera, que es el Tour de Bélgica. Vamos ya con este Tour de Bélgica, Tour de Bélgica de cinco etapas, este prólogo de menos de 7 kilómetros, y luego viene dos, cuatro etapas llanas y una de media montaña. Veremos uno esa para, viene gente como Cornielsen, viene también gente como Arnaud Lid. Tilanteus, Johannes en steven Van mejor o sea, no viene mucho nivel, la verdad que, porque podía ser peor este Tour de Bélgica. O sea, yo he visto ediciones donde venía Van Ayer, Van der Pool y todos estos, y esto era un auténtico kamikaze. Pero bueno, vamos a ver cómo, qué, qué tiempo qué tiempo hacemos. Eh, me piden de objetivo que entre los 30 primeros. El patrocinador o se ha tenido que fumar un porro de estos buen gordos en, en, aquí en Bélgica porque yo no sé de dónde quería sacar que, que, que entre los 30 primeros, aunque tiene un buen día Philly Gilbert, pero es que es, aparte del prólogo hemos hecho fatal, ha he llegado Philly Gilbert en el puesto pues 37, Arnaud de Lille 38, así que nada, pues vamos directamente, ¿hemos perdido cuánto? 27 segundos, 28, vamos a la siguiente etapa. Solo 5 kilómetros para acabar esta segunda etapa, estamos en el puesto 40, 28 segundos, bueno, lo, que, lo esperado, ¿vale? Lo esperado cuando lo he dicho, y, pero bueno, vamos a ver a Arnaud de Lille, que viene por aquí como uno de los... Favorito está aquí Vernon, está Arnaud de Lee y ahora si Feliz Gilbert puede empezar a subir posiciones. Bueno, objetivo intentar hacer top 10 en las etapas. O sea, si se puede hacer top 10, estaré más que contento. Qué tortazos acaban de meter aquí, increíble. O sea, encima delante nuestra, vamos a empezar a sprintar piezas. Feliz Gilbert, o sea, increíble que vamos a hacer incluso hasta top 10. O sea, vamos a hacer hasta top 10 de la, de la carrera, espectacular. Y no hacemos top 5 de milagro. O sea, no vamos a hacer top 5 de milagro, pero bueno, ganas todo Vito Braez por delante de Vernon, Arnaud de Lille, Filipe y Lidl, Sexto, No van a picar diferencias con ninguno, así que bueno, tampoco era, era lo que hubiera esperado. Así que vamos directamente a la eh, tercera etapa, que también es completamente llena. Tercera etapa y ojo, ojo a la tapita que yo no claro, no había visto el recorrido, había visto que había una etapa de media montaña y más o menos podía intuir cuál era la etapa de media montaña, pero ojo que había, hay una etapa de Flandes. Y los tramos, ya cua, cuando he visto el record, la, la primera vez que me pasado por aquí, ya me he sabido los tramos que son de Flandes y ojo, eh, que son tramos de tres estrellas, o sea, que son eh, complicadetes y sobre todo aquí, aunque por ejemplo, aunque aquí no puedo no puedo ver prácticamente a loto, porque no les puedo ver, ¿vale? A todo loto, pero más de uno no tiene mucho Flandes, eh, o sea... Y aquí se puede intentar hacer un ataque en el tramo de Flandes duro, ¿eh? O sea, se puede hacer un ataque duro en el tramo de Flandes y hay que verlo, ¿eh? porque encima aquí Lampar también va a provocar, son cuatro estrellas de, de tramo, ¿eh? ojo, ese detalle, que son cuatro estrellas de tramo. Ahí está Van Lerse, que está haciendo un buen esfuerzo. Gilbert que está haciendo un esfuerzo bestial para intentar sacarse a todo lo que pueda quitarse más. Y ojo, ojo, que se ha escapado, ¿eh? se ha escapado Gilbert, eh. Que se ha escapado Gilbert, una postura aerodinámica, que sin atacar nos hemos escapado. Ojito, ojito. ¿eh? Tenemos aún mucha distancia, nos queda muchísimos kilómetros, 9 kilómetros. Pero claro, el pelotón ya va pa, pa empezar, va a empezar a llegar partido partidos, o sea, ya va a empezar a partirse por detrás. 23 ciclistas en el grupo de favoritos, 10 kilómetros. Viene Lampard que sigue tirando muy fuerte. La verdad es que Lampard está viniendo como un auténtico misil. Pero claro, tampoco le quedan muchas fuerzas a Lampard, ¿eh? o sea, Lampard ahora mismo está aquí, vamos a apretar un poquitín ahí. Y ahora viene Tim Declercq, que Declercq también quiere apretar, yo estoy apretando ya al, al ahí está, bien, bien, Declercq tampoco puede más, y vamos al este, vamos 13 segunditos, eh, 13 segunditos, hay que guardar un poquito de barra roja, vale, que viene ahora mismo, bueno, bueno, viene Cornielsen que tampoco puede, vamos Filiz, que puedes ganar en casa, con un ataque que es sin querer, porque es un ataque sin querer, dos kilómetros y medio, vamos Filiz, por detrás nadie está aguantando. Ahí están intentando tirar un poquito, dos kilómetros aún. Felix Gilbert que ha perdido la postura dinámica. Vamos Felix, va a empezar a sprintar Felix Gilbert que está en todas las curvas. Ojito que Felix Gilbert se, vaya, se puede llevar la etapa. Pues sería la octava de la, de la historia y la quinta de la temporada. Felix Gilbert, Felix Gilbert se lleva la etapa. Vamos, nueva victoria para Felix Gilbert que encima casi va a entrar en el top 10 gracias a esta etapa porque aquí, claro, eh, todos que estaban por delante van a seguir por delante, pero hemos recuperado 10 segundos por las bonificaciones para empezar, y luego el grupito este que aquí llega a la a 35 a 25 segundos sí, sí creo que le van a picar tiempo al grupo atrás, así que nada no, perfecto, nueva victoria de Philippe Gilbert segunda de este episodio, como le está gustando el Tour de Bélgica Gracias a uh, Islam por dejarme escapar en el, en el tramo de Flandes, que se me ha venido perfecto sin tener que atacar. Victoria para Gilverde por antes de Arno y Van de Lerge. La general está era noveno a 18 segunditos. Bueno, pues ni tan mal. Vámonos a la cuarta etapa, la etapa de media montaña. Últimos nueve kilómetros para acabar esta nueva etapa y etapa ya que puedes, bueno, que, que va a sentenciar este Tour de Bélgica, ¿vale? Porque la última es completamente llana. Eh, estamos a 18 segundos, recordemos Y vamos a seguir tirando Porque estamos a ver si podemos hacer Una liada un pelín pequeñita En esta minicota que hay aquí ¿Vale? Con el sprint final Porque aquí de momento quedamos 64 en el pelotón En la que muchísima gente, muchísima gente ¿Vale? Y no sé si hacer un sprint al uso O hacer un sprint A, a la antigua, que es atacando antes pero como viene muchísima gente es complicado hacer esto. Pero bueno, vamos a ver si podemos. Ahí está Bamur tirando muy fuerte, aguantando un poquito. Vale, ahora ya sí que sí podemos hacer esto. 95 este, le vamos a dar a Gelafili Gilbert. Bandempite que se coloca a rueda. Hay de sal que va a llevar a Gilbert. Nos hemos bueno, quedado 51 en el grupo. Vale, ahora le ponemos un 90 aquí a, a De Sal de nuevo. Y nada, vamos a ver aguantar, eh, aguantar, porque aquí todos van a subir a ritmito, a ritmito, a ritmito. De sal, que va a gastar fuerzas, que es lo que más me interesa. Ahí está, 1,9, encima de esto hay que aguantar, porque el final es bastante exigente. Parece que no, pero es bastante exigente el final. Ahí vamos a empezar a ya con de sal. Aguanta un poquito, Philip Va Philip Gilbert. Ahí está, este es Van, van Gelte. Vamos, Philip Vamos, Philip Esa aceleración. Madre mía, Chul. Madre mía, Philip Gilbert, que se va a llevar la segunda etapa. Me cago en la leche por delante de... Valerini eh, por Dante de Steven, ver que encima se va a colocar a 8 segundos del liderato, porque Cornelius han aguantado aquí la etapa increíble, pues nada, 8 segundos nos van a colocar ser quintos ahora mismo de la... A. De la esta estaríamos a 8 segundos, no es imposible ganar la última, ni coger bonificación, pero lo, lo, lo pelearemos, pero vamos al podio de nuevo para la segunda victoria de Philly Gilbert en esta Tour de Bélgica que le está encantando. Nueva victoria para Philly Gilbert, que claro, en estos niveles cuando no viene la gente top, pues al final es lo que tiene, o sea, es, 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 me sé mover bien. Pero bueno, Philly Gilbert ha ganado esto parante a este Valerian Stuben, Cornisa se ha cuarto, Philly eh, Gilbert es cuarto, vale, o sea, que alguno le habrá caído de, del top 10, ¿Vale? Así que ni tan mal, 8 segundos de, de Cornielsen, ni tan mal. ¿eh? Vamos a la última etapa a ver qué sucede. Última etapa de este Tour de Bélgica. Y bueno, tenemos opciones incluso a ganar la carrera, ¿vale? Porque he, he estado con el equipo que manda todo el equipo peleando para que la fuga no se fuese. Hemos conseguido 6 de, segundos de bonificación. Eso quiere decir que estamos ahora mismo a a 2 segundos del liderato, ¿vale? A solo 2 segundos. O sea, siendo terceros, me valdría para poder ganar la carrera si corriesen o algunos de no consigue bonificación, pero bueno, estamos aquí tirando a, a muerte. Vamos a ver si felix Gilbert es capaz de, colocar a, a, de colocarse por delante. Aunque ya digo que los sprints de la IA, pues ya sabemos cómo van con, con el tema de los sprints, o sea, porque es un poco locura padre. Así que nos vamos a empezar a pintar ya con Desal, Desal. Vamos a aguantar un poquito a salir Feliz Gilbert, 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 Gilbert. Nada, no sé, es imposible. Y bueno, del de casi gana la carrera. Y Warrens Hall ha quedado tercero, así que... No, segundo, Warrens Hall, o sea... Arnold menos mal que hemos conseguido las bonificaciones, porque si no Arnold no se hubiese pasado. Vale, y Warrens Hall ha quedado tercero... Segundo, se ha, se ha colocado a a 7 segundos, así que hemos quedado eh, segundos, a 2 segundos, pero ni de, ni, ni de más. Y la clasificación de los puntos también la hemos conseguido, así que vamos a, a cerrar el, el podio. Torea darnos de en de la última etapa, por donde Warren, y y Gilbert, que ha sido sexto. Gilbert ha sido segundo al final, 2 segundos, solo 2 segundos, nos hemos quedado del, de ganar la carrera increíble, pero bueno, Wirten ha subido uh, está en, el, en la montaña. Los puntos para Gilbert, los jóvenes Gilbert, equipos 1X, Vingola eh, ha sido sexto y... Vamos a ver a los resultados, a la, la parte velocidad, porque creo que hemos subido de nivel. Ahí está, subida de nivel, ¿vale? Nivel 14, ya estamos en nivel 14, o es sea, espectacular. Vamos a ver que podemos subir un punto en Flandes, eh, combatividad me sube en media montaña, vueltas, vuelta, pues por el no me interesa, creador, sprinter me subiría dos puntos en sprint, y pegador un punto en ardenas, un punto en ardenas, un punto en ardenas. Y Flandes es un punto en cronoprólogo. Spring, combatividad, resistencia, recuperación y llano. Y este, subes media montaña, aceleración, combatividad, resistencia. No sube energía ni recuperación. Bueno, venga, voy a subir este porque Flandes está bastante cheto y... A ver, subiremos más porque creo que voy a 85 en Flandes. Pero... Venga, vamos a poner el de pegador. Venga, a este, por ejemplo, vamos a coger la esta que le voy a dar carisma. Y nada, pues vamos al campeonato de Bélgica. Salida para Philly Gilbert en este campeonato de Bélgica. Después de haber corrido el, el Tour de Bélgica, vamos a este campeonato de Bélgica, que no tenemos ninguna opción, es el campeonato de media montaña, pero vamos a probar una cosa, ¿vale? Vamos a probar la velocidad eh, crucero, que es eh, poner 85 en esta subida, ¿vale? Ponerle aquí a todo a 85, 85, 85, 85, 85, para llegar hasta arriba, perfecto. Ahí está, llegamos arriba de la subida, perfecto. ya le ponemos un 10. Y en este trámite tendrá que recuperar fuerzas. Ahí está, recupera fuerzas, recupera fuerzas y giramos y le ponemos un 72. Rank. Pues nada, vamos a, a tirar para adelante y poco a poco. ¿eh? Poco a poco, luego hay otro trámite que también hay un tramo más o menos largo que se puede hacer algún trámite de bajada. Pero bueno, vamos a poner un 72 y a partir de ahora vamos a ver realmente eh, si funciona o no funciona. El campeonato de, por ejemplo, el de Italia, ¿es el de Italia, sí que realmente ese sí que me lo sé de memoria. O sea, ese de campeonato sí que me lo sé por el tema de cómo está colocado. Pero este de Bélgica es un pelín más porque sí que podría ser interesante. Porque ya digo que bueno, me, la, me la voy a jugar, que quedan 6 kilómetros para el paso intermedio. Delante tenemos a eh, Robert Cleis. Por detrás mía está Christopher eh, Christopher Knob. Ah, que estoy doblando a un tío, increíble. Que estoy doblando al. Al belga el 143. Mirar cómo apretan. Mirar cómo apretan en la subida. ¿eh? O sea, mirar cómo apretan en la maldita subida. Por eso digo lo de las subidas. Porque es que luego en la bajada yo le puedo recuperar bastante barra. Ahí está. Llegamos. Estamos quintos a 52 segundos. Vamos a seguir tirando un pelín más. Aprovechando que aún tenemos un pelín de subida. ¿Vale? Y vamos a ver si se acelera. Se pone un poquito. Ahí está. Vale, vamos a poner aquí. Le vamos a poner un 10 a Gilbert. Y ahora a recuperar fuerzas. Todo este trámite de bajada, recuperar fuerzas. Perfecto, perfecto. Casi hemos recuperado toda la barra. Así que ni tan mal. Casi he recuperado toda la barra. Así que eso es perfecto. Es casi perfecto. Ahora aquí me empezarán a, a, se empezarán a desdoblar lo más probable. Pero bueno, lo que necesito es llegar al siguiente punto de, de esa, esa zona roja. Para intentar apretar un poquitín. Para volver a aflojar un poquitín el... Aquí a Gilbert, vale, aquí, vale, le ponemos un, un 10, otra vez, para recuperar un poquitín, vale, pongo otro 75. Que digo que esto me la, me la voy a jugar, me estoy jugando un poquito a lo grande, o sea, me la estoy jugando un poquito a lo grande, porque creo que se puede hacer, es lo que quiero hacer, si creo que se puede hacer. Tenemos objetivo top 50, o sea, es bastante quimera hacer un top 50 en este campeonato, pero bueno, nunca se sabe, nunca se sabe, tenemos un 67 en crono en el día de hoy, o sea. Bastante, bastante bien. Y nada, aquí seguimos apretando. Aquí bajamos la velocidad bastante. Pero aquí reducimos. Ya estamos eh, igualados las barras. O sea, ya fijaos que ya estamos igualados de barras. Con unas y otras. Y nada, aquí vamos a hacer la misma. ¿Vale? Vamos a hacerle la misma. Vamos a bajar un 75 o 74, por ejemplo. Y ahora, cuando empiece este tramito de bajada un pelín más duro. Que más exigente, ahí está. Baja, le ponemos. Aguanta aquí con la inercia, le ponemos un 77 para que coja inercia y le ponemos un 10 para que baje un poquitín la velocidad, ¿vale? Ahí, perfecto, hasta llegar al final de la este, perfecto, volvemos a subir 85, estamos cuartos, somos 38% por cierto, en el segundo punto intermedio, que no lo he dicho, ¿vale? En el otro punto intermedio y ahora, en este tramo de descenso que falta, lo mismo, le ponemos un 10, bajamos, recuperamos todas las fuerzas posibles y hasta está, quedan... Ojo, eh! quedan 3 kilómetros y estamos ya con la con toda la barra que tenemos, eh, o sea, increíble. Por delante tengo a White, que está haciendo un buen tiempo, ha hecho a 4'14, bueno, buen tiempo dentro de lo que se puede decir, buen tiempo. Y vamos con Félix Gilbert al final, a ver qué tiempo hacemos con Félix Gilbert, que, hombre, podemos hacer todos 10 incluso de, la, de este campeonato, todos 10 ahora mismo, me refiero, ¿vale? O sea, no, de, no al final, pero bueno, vamos a hacer... Llegando justo del límite, décimos, mira, décimos a 3.08. Bueno, todo 50 está fácil. Lo comentaremos en el, en el de ruta, a ver qué, qué tiempo ha hecho Gilbert. Vamos ya con el nacional de crono, perdón, de Ruta. Eh, y bueno, explicar que en el de Crono hemos quedado el puesto 26. O sea, ni tan mal nos hemos quedado que dijésemos esto. Eso sí, a 7.50 de Banal, que es el, el campeón de, de Crono, pero bueno, vamos a ver este que aquí vemos a Banal, que es el campeón de Europa en ruta, así que bueno, vamos a hacer una buena posición. Porque dentro de lo que cabe vamos a estar bastante adelante. Pero bueno, a ver qué se depara. Aquí está Intermarche para Maris. Está teniendo, eh, también está por aquí el equipo de Loto para tirar para Arnua de Lee. Van a que está a rueda por ahí. Y bueno, no tenemos ninguna opción. O sea, ya os aseguro que las opciones son eh, cazar un top 10 para mí. Y, y con eso ya estaría, ya me estaría hasta, hasta bastante contento con un top 10. Pero bueno. Vamos a ver cómo se puede. Me intenta meter en la fuga. Eh, no ha habido manera de meterse en la fuga porque estaban tirando. La, cada vez que tirabas, un, te escapabas. Te, te, te tiraban la fuga abajo enseguida, ¿vale? Y tampoco quería, eh, sabía que tampoco los de la fuga querían colaborar mucho con Philip Gilbert porque no sé por qué. Pero bueno. Pues nada, vamos a, hacer, a ver si somos capaces de hacer el top 10, que lo veo complicado, porque todo lo va, el nuevo campeón de Bélgica en ruta va a ser Arnaud Adelí, por antes de Banar y Mente. Qué tapón me acabo de llevar del del Bora, chaval. Qué tapón de Utrebro! Qué asco le tengo, macho. Qué asco tengo los tapones. Sabemos quedado un décimo, que me lleva a quedar un décimo, es que décimo, porque es una posición, pero pero es que tronco, o sea, lo de los tapones es infumable, macho, es infumable. Pues nada, vamos a ir al podio, cerramos este episodio hemos hecho muchas victorias, hemos conseguido tres victorias, dos en Bélgica y la clásica esa de no, dos victorias hemos conseguido cuatro en este episodio. el campeón de Bélgica en ruta que se ha armado ahí por delante van Alimenten, el Loto de City ha ganado esto, y nada, hemos quedado un décimo, si lo he dicho, hemos quedado en el puesto, hemos conseguido cuatro victorias, hemos conseguido la Brugge, dos etapas en el Tour de Bélgica y una etapa en el Tour de cuatro días de Dunkerque, así que nada. Seis victorias en la temporada, nueve en total. Vamos a ver aquí quién nos deparará el siguiente episodio. porque que muy bonito todo. Calendario. Tenemos en el siguiente episodio, tenemos que correr el, el Tour de Wallonia, ¿vale? Que es una carrera, bueno, interesante. El Tour, eh, Tour de Lane, ¿vale? Que no sé si es la vuelta. Esta, esta me la voy a quitar, o sea, esta, el Tour de Lane me la voy a quitar porque es que me parece bastante mala y paso que me, de cargarme con tema de... de, de de fatiga, Overgirse, René Witur seguro, y luego para dejar el final de temporada, pues que corremos Bretaña y todas las clásicas final de temporada, ¿vale? Ver si hay alguna clásica de Flandes que podemos correr o algo así, aunque va a estar complicadito si no dejaríamos así con, esto, con lo que tenemos puesto hasta ahora. Así que nada, hasta aquí va a este nuevo episodio, nos vemos en el siguiente, en el penúltimo episodio de la temporada, donde vamos a correr el René Witur, primera vuelta a World Tour que de, de, correremos de 5 etapas, eso sí, nos vemos en el siguiente, hasta luego.